The graveyard of any industry is filled with the headstones of companies who decided to keep doing things the same old way, playing only on the margin, making things just a little bit better. That strategy works for a while. That leap to a revolutionary form of gaming wasn't really about the looks. Even then, it was about the feel. Cuando piensas en Nintendo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Puede ser Mario, Zelda, tal vez alguna otra franquicia conocida. Nostalgia. Tardes y noches enteras solo, con amigos o tal vez con la familia. Puedes tratar de ser muy romántico con cualquier opción que pienses, pero lo único que ha sido un gran común denominador para Nintendo es innovación. Nintendo ha sido objeto de críticas y alabanzas a lo largo de su historia por traer y poner en el mercado ideas que a veces parecen absurdas, o a veces son innecesarias, o a veces te ponen a cuestionarte la sanidad de algunos diseñadores de juego. Sí, debo admitir que yo lo he pensado. Pero de algo que podemos estar todos de acuerdo es que Nintendo es la compañía de videojuegos que siempre toma un camino diferente a lo que las tendencias dictan, la mayoría de las veces. Y con un modelo sólido funcional desde los últimos años siendo el eterno elefante de la habitación que genera, normalmente, buenos productos, el primero en demandar a sus propios fanáticos cuando hacen algo bien, y siendo la compañía que ha estado venciendo todas las predicciones de tantos críticos y analistas que solo queda ver el porqué de esta actual compañía y cómo se creó la época más extraña de Nintendo que todavía lo vivimos al día de hoy, con una simple decisión de hacer lo que mejor saben hacer, innovar. La época del Wii es una a la que le debemos mucho al diseño de juegos actualmente, a la forma en la que vemos esta compañía, así como otras cosas que se influenciaron por esta tendencia, y también, en una pequeña parte, a la formación de una de las generaciones más inusuales, que fue producto de una sola supuestamente mala decisión de Nintendo. Y con esta misma decisión, ¿cómo y por qué comenzó a caer drásticamente contra su competencia conforme la consola estaba en el mercado? Creando luego una turbia época que todos conocemos de Nintendo después de haber tenido un lanzamiento exitoso, pero curiosamente manteniendo su misma relevancia y creando buenas experiencias personales que solo pueden explicarse al reconocer toda esta trayectoria. Así que veamos esto. Yo soy Champ y esto es Wii, el mejor error de Nintendo. Bueno, ¿qué podemos decir que es o fue el Wii? Fue la consola de Nintendo de la séptima generación de videojuegos que compitió directamente contra el PlayStation 3 y Xbox 360, ideada por un equipo de diseñadores incluido el conocido Miyamoto e Iwata en medio de una crisis de identidad de Nintendo, que no ha sido la única vez que han tenido algo así. Es la primera consola comercial que trajo motion controls y aditamentos extra para el consumidor común en un afán de cambiar la industria de los videojuegos. Y es la consola que grita accesibilidad por todos lados. Y ahorita vamos a hablar de eso. El Wii nació en una época de transición, la horrorosa época llamada los 2000, específicamente en 2003 para luego ser mostrada en 2006, año en el que Google compró YouTube y estaban haciendo comercialmente, y año en el que el internet como tal ya oficialmente comenzaba a ser una necesidad como sociedad a pesar de que no teníamos smartphones. Sí. Era una época muy rara, no quisiera regresar a eso. Y como época real de transición, puedo decir que el Wii era la consola que más se necesitaba en ese entonces. No antes, no después. Justo en esa época. Cuando algo me hace recordar al Wii, no puedo evitar este sentimiento de nostalgia por esa consola con la que puedo decir que más crecí. Infinidad de buenos juegos e infinidad de cosas que no debieron de haber visto la luz del día, sinceramente. El Wii es la consola con la que crecieron la gran mayoría de esa generación que ahora es un símbolo de burla y de inseguridades. Sí, ya saben quiénes son ustedes. Y al mirar atrás al Wii, nosotros como sociedad tan retorcida e inesperada, tenemos cosas como esto. O esto. O esto. A veces creemos que estamos más hundidos en nuestra depresión generacional de lo que realmente queremos admitir, pero en esta ocasión no creo que sea el caso. El Wii originalmente comenzó con un nombre clave antes de su lanzamiento comercial, que era Nintendo Revolution, y creo que no hay mejor nombre para describirlo.
fue el cambio de una gran parte de la población mundial y fue un cambio de filosofía de Nintendo como compañía. Solo quiero que traten de pensar que están en esa época sin saber nada de todo esto que acabamos de decir. Estás en 2006 con tu nuevo Wii, lo enciendes y ves que la única forma de poner un maldito juego es apuntando ese control blanco extraño de TV que te acaban de dar a una barra de sensor. El menú se asemeja a una pantalla de televisión en lugar de todos los estilos cools y modernos de las otras consolas. No podemos seleccionar nada con un joystick y el sonido ambiental y los sonidos de los botones te relajan. Ok, esto no era normal. Y sí, todos cuando los vimos por primera vez dijimos ¿qué diablos son esas cosas? Como un jugador normal de videojuegos, como creo que eres si estás viendo este video, tienes conocimientos naturales de cómo jugar o usar lo que sea de juegos. Sabes que Start o el botón pequeño de en medio de un control es pausa. Sabes que si le picas la flecha hacia arriba puedes abrir puertas o cofres. Sabes que Get Good es uno de los insultos más pasivo-agresivos que te pueden decir. Y sabes que un menú se maneja con botones. Tenemos cosas arraigadas como jugadores. Ok, pero ¿qué me dices de tus papás? ¿O de tus abuelos? Hacer una relación de botón-acción en una pantalla es algo complejo para algunas personas, pero casualmente, apuntar una pantalla, no. Eso sí es natural. Y con esto empezamos a entender el concepto de accesibilidad del Wii. Hay gente que considera esta consola como uno de los mayores fracasos de Nintendo, pero bueno, con más de 101 millones de consolas vendidas, siendo la cuarta consola casera mejor vendida de la historia y superando con creces a las otras dos consolas que fueron su competencia directa, creo que no se le puede considerar un fracaso, a gran escala pues. Como habíamos dicho al principio, el nombre Nintendo normalmente evoca un gran número de buenos pensamientos con grandes franquicias, pero en el año 2006 la compañía estaba comenzando a ser, ¿cómo podríamos decirlo?, irrelevante. Después de introducir al NES en 1985, Nintendo prácticamente dominó todo el mercado durante 10 años. Bueno, otras consolas vinieron, pero no se le acercaron tanto, a diferencia del PlayStation 1 y el PlayStation 2 que sí le ganaron, pero aún y con eso, la compañía sí se mantenía fuerte. Habíamos hablado que Nintendo estaba en crisis, y realmente sí lo estaba. Sony y Microsoft son compañías gigantescas desde ese entonces. Tenían todos los recursos millonarios que quisieran. Carajo, solo decir que Microsoft gastó $1,000 millones en su servicio de juegos multiplayer, el Xbox Live, te da a entender que sus intenciones eran pulverizar a la competencia. Halo 1 ganó casi $4 millones más que el shooter de GameCube, Metroid Prime. Ni siquiera las impresionantes ventas del juego más popular de la consola pudo ganarle al obviamente legendario Halo 2. Pues, cuando llegó 2006, Nintendo estaba en último lugar. Había perdido exclusividades de franquicias y muchas ventas en general. Y decir que el GameCube vendió una tercera parte que vendió el Nintendo 64 cuando el Nintendo 64 no había vendido tanto, era aún más preocupante. Las acciones de la compañía se redujeron y al parecer Sony y Microsoft le iban a hacer lo que Nintendo le hizo a Sega, convertir su mascota en un juego multiplataforma. Así que, en lugar de ponerse al mismo nivel, Nintendo hizo su mejor error, que no fue un error en el momento, y el que pudo traerles una ruina inmediata. Cambió todo. Literalmente cambió todo. Otra vez, quiero que se pongan en contexto conmigo de ese año. Estamos hablando de una época en la que el cambio al HD era inminente. Estábamos listos para poder tener nuestras nuevas consolas con el nuevo cable llamado HDMI conectado a nuestras nuevas televisores plasma y LCD. Cuando los videojuegos ahora venían con nombres como Remaster o Remake. Y toda esa ola de juegos revendidos, pero bueno. Del juego en línea como un estándar para cualquier franquicia y no solo para la PC Master Race. En la que la ergonomía debía ser una obligación. Y Nintendo lanza lo menos parecido a lo que acabamos de decir. La completa divergente del estándar en la industria y cuando a Nintendo se le pensó a considerar como el sordo que seguía su propio camino, el que no sigue la moda y el que comenzaba a ser un niño egoísta que se divertía con sus propios juegos arrinconado del mundo. Esta consola no debía funcionar. Tenía todo para no funcionar. Nintendo venía de tener el control ergonómicamente más avanzado de la historia y el que sigue sin superarse al día de hoy, tan así que dos generaciones después sigue siendo exigido como una compatibilidad necesaria e introduce un control de televisión blanco como su nuevo estándar para la nueva generación. A ver, después de una nada bizarra introducción de los motion controls con Miyamoto, que bueno, no es nada nuevo con él, Reggie, el expresidente de Nintendo de América, se presentó y dijo en la E3 del 2006 y en una frase dijo la nueva esencia de Nintendo, la nueva filosofía de la que ahora dictaría el rumbo del diseño de juegos en esta consola y en la compañía entera. Where it's no longer confined to just a few, it's about everyone.
Simplemente dicen, trae a todos, trae a los niños, trae a las niñas, trae a los adolescentes, trae a tus papás, trae a tus abuelos, trae a la primera persona que se te ocurra y ponlo a jugar. No importa ahora, esto ya no está destinado para los adolescentes pubertos llenos de granos que querían mejores gráficos. Nintendo es para todos ahora. Su campaña era simple con esto, y con una consola que costaba relativamente menos dinero que las otras dos, junto con un menú fácil de entender, como dijimos al principio, mezclándolo con una creativa forma de hacer perfiles con los novedosos, un poco inquietantes y simples Miis, que te daba la oportunidad de poner a toda tu familia y amigos en tus juegos, era evidente cuál consola estaba destinada a estar en todas las casas del mundo. Y con esto dicho, por favor, ¿podemos hablar de uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia? Ya saben, Wii Sports. Y no acabo de exagerar con esa afirmación. En primer lugar, el Wii venía incluido con Wii Sports porque, seamos sinceros, ¿a quién le encantaría la idea de tener deportes en un videojuego? Sí, perdón, sí, ya te vi, sí. Es por eso mismo que Wii Sports es de los juegos más vendidos de la historia. La gente compraba el Wii por este juego. Es la viva imagen de lo que representó el Wii y esta generación por tantos años. Por eso tanta gente se acuerda de él y tiene tantísimos memes. No solo era una probada de las nuevas capacidades de la consola, sino que hace uno de los mejores trabajos para cualquier curva de aprendizaje de cualquier videojuego de la historia. Y bueno, hablando de ese concepto, es un muy buen tema para cualquier diseño de videojuegos. Como su nombre dice, es la dificultad para que un jugador entienda y se sienta cómodo jugando cualquier videojuego. Normalmente esta curva de aprendizaje se traduce en las veces que un nuevo jugador se adapta desde cómo usar botones de un control, cómo moverse, cómo reaccionar y cómo asimilar todas las reglas y nuevos conceptos en su cabeza para poder llamar a un videojuego divertido o no. Si esta curva es muy marcada e injusta, el jugador se frustra. Entonces, lo que hace precioso a Wii Sports es que no hay curva de aprendizaje. Conecta un control y cualquier persona que sepa las nociones básicas de cómo funciona un bate, una raqueta, un palo de golf, cómo aventar una pelota o cómo pegar, es decir, todos, ya podían jugar. Eso fue una genialidad. Y bueno, sí, no es la primera vez que a alguien se le ocurría hacer juegos de deportes, pero otra vez, regresamos a lo mismo. Sí tenían curva de aprendizaje. Si quisieras enseñar a tus papás a jugar videojuegos, le tenías que enseñar cómo usar primero los controles y cómo funcionaban eso en un videojuego. Ahora, esto significa, mira mamá, ten este control y hazle como que le pegas a la pelota. ¡Listo! Ya estás jugando. Los controles de Wii se demostraron responsivos a todo movimiento que hacíamos. Eso variaba en cómo pegabas o cómo aventabas la bola. Cada juego era simple, pero tenía una cierta profundidad que te motivaba a romper tus propios récords. Wii Sports fue la mejor carta de presentación de Wii al mundo, y su influencia cultural es innegable. Tanto Wii Sports como su secuela Wii Sports Resort son los únicos videojuegos que han jugado mis papás por voluntad propia. Su secuela sirvió de la misma forma que sirvió el primero para demostrar la capacidad de los nuevos Wii Motion Plus, y tal vez su demasiada especialización fue lo que hizo que no fuera tan impactante como el primero. Recordaron la importancia del multiplayer local y motivó a la industria a crear indirectamente lo que ahora conocemos como juegos casuales. De eso vamos a hablar más tarde. Y eso solo fue el comienzo del Wii en el mundo. No era lo mismo decir Wii Sports que decir Perfect Dark Zero o Call of Duty 2, que fueron los títulos de lanzamiento del Xbox 360. Para nada estoy diciendo que esos dos juegos pasados son malos, pero no tienen esta accesibilidad y la curva de aprendizaje nula que sirvió para poner al Wii en el mapa. Y conforme la gente iba siendo introducida a una nueva consola y a una nueva generación, ahora era el trabajo de mantenerlos, haciéndolas ahora sí verdaderos fanáticos de Nintendo. Y para poder explicar esto, voy a platicarlo desde mi punto de vista. Mis primeros años de vida fueron marcados por un viejo Super Nintendo y muchos juegos rentados que llegaron a mi familia cuando claramente ya había juegos nuevos en el mercado. Por eso le tengo un cariño especial a esa consola. Crecí después con un Xbox, pero el día que llegó un Wii a mi casa, todo cambió. Sé que el Wii sirve para introducir gente a sus franquicias porque funcionó con muchas personas y sobre todo conmigo. Su retrocompatibilidad con GameCube me hizo jugar lo que no pude jugar y conocí Ocarina of Time con la versión Master Quest que salió en GameCube. Me gustó al punto que compré Majora's Mask en la tienda virtual inmediatamente. Conocí Sonic por el Wii, aprendí a querer a Mega Man por el Wii y aprendí a apreciar los juegos que no jugué en mi época. Y ahora que mencioné la tienda virtual, quiero remarcar por qué esta pequeña parte de software funcionó tan bien en su momento. Empezando con la música.
Esa canción inspiraba a estarte todo el tiempo como una música elevador, pero mucho más elaborada. Tenía una simpleza en su interfaz combinado con la accesibilidad de estar apuntando a la pantalla, y a la vez era algo tan bizarro que me atraía a estar ahí por horas, solo estar en la tienda. Se convirtió en la casa de muchas nuevas experiencias para tantos nuevos jugadores que comenzaron a hacerse juegos dedicados poco a poco. La consola virtual comenzó a ser popular en el mismo Nintendo y podías jugar todos los juegos que nunca tuviste la oportunidad de jugar en el pasado o simplemente recordarlos si ya eres un veterano. Después salió Mega Man 9 y lo jugué hasta que me hice un experto. Era mi primer Mega Man clásico que completaba. Terminé después jugando Mega Man Anniversary Collection de GameCube. Encontré Mario 64, Star Fox 64, Mario Kart 64, Super Metroid, Pokémon Snap, Final Fantasy VI, Donkey Kong Country, Sonic Clásico, F-Zero X, Paper Mario, es decir, todo lo que me perdí, ahí los tuve a todos. Me puse al corriente. Eso hizo funcionar todavía más al Wii. Es ahora otra forma de accesibilidad que se va adaptando conforme vas conociendo cada vez más de juegos que no creíamos tan fácil tener. Y ahí lo tenías todo a la mano. El Wii trajo de nuevo los plataformeros de consola de nuevo al modo 2D. Mario, Sonic, Donkey Kong, Kirby, Rayman, Wario, muchas franquicias clásicas vieron una nueva luz dentro de la consola. Cuando se hizo el anuncio de un nuevo Super Smash Bros., la gente explotó. El internet estaba ya siendo popular, y YouTube fue hogar de tantas teorías y tantos rumores que no existían antes. Tal vez sí, pero no eran tan obvias, porque no teníamos la comunicación inmediata. La experiencia de un videojuego comenzaba desde que teníamos hype. Eso era algo nuevo y se sentía bien. Super Smash Bros. Brawl es ahora considerado un juego malo de Smash, porque sí, es muy lento y tiene muchos problemas de hitboxes, como eso. Pero fue el que logró crear más expectativa en los jugadores que ninguna otra franquicia pudo hacer. No por nada todos esperábamos cosas nuevas de Smash y se lo debemos a Brawl. Fue el que motivó a millones de fanáticos a jugar diferentes franquicias del mismo Nintendo, o hasta de Sonic o de Metal Gear Solid, como a mí me pasó. No por nada, tenían versiones demo de algunos juegos viejos de Nintendo. Te hacían regresar a la tienda virtual y querer comprarlos todos, no estaban tontos. Teníamos el internet creciendo con nosotros mientras comenzábamos a esparcir rumores de los nuevos peleadores, que más de 10 años después lo seguimos haciendo. Nos hicimos fanáticos de hypearnos. Eso es crear expectativa. Después, cuando hablamos de los RPGs que estuvieron en el Wii, esta línea de juegos creció con los años mientras estuvo en la consola. El sistema se volvió un lugar seguro para muchos RPGs y JRPGs dentro de una generación en la que no fue buena con ellos. Tanto así que ahora esos juegos son revendidos a grandes precios, pero en su tiempo estaban esperando hacer un regreso triunfal como ahora podemos ver en el Switch y Nintendo 3DS. Probablemente no fueron los más populares de la misma consola, pero llegaron a convertir a muchas personas fanáticas por la oportunidad que se les pudo dar. Y bueno, el control siempre fue visto como algo menor a lo que le damos crédito, el famoso Wiimote. No estoy diciendo que era perfecto, al contrario, le faltaba mucho para llegar a ser eso. Pero su tecnología no terminaba de sorprender. El simple hecho de decir que podías llevar a tu Mi guardado en el control y llevarlo a casa de un amigo era algo increíble. Cuando el furor de los motion controls estaba a tope, todos queríamos jugarlo de esa manera. Twilight Princess era el primero que quería jugar y me acuerdo que comencé a hacerlo y hasta jugaba de pie haciendo todos los movimientos de la espada y el escudo y sí, qué ridículo me veía. Pero bueno, pasaban 20 minutos y prácticamente este era yo el resto del juego. Era una tecnología innovadora que no sostiene una industria entera. Y creo que a la fecha la gente sigue sin entender eso en otras tecnologías, pero bueno, eso es tema para otro video. Pero así como Nintendo apoyó mucho el desarrollo de juegos con esta tecnología y que culminó con los controles más complejos para Skyward Sword, los pocos desarrolladores externos se atrevían muy poco a hacer algo con ellos. Pero los que sí lo hacían necesitaron muy poco para hacer una experiencia bastante única que no hubiera podido existir hablando como Muramasa u Okami, que ya he hablado de él en otro video y de mi experiencia de la primera vez que lo jugué. Y cuando pasaban estas tecnologías a los first person shooters, pues no era lo mejor del mundo, la verdad. Era muy cansado y aceptémoslo, te veías ridículo jugando. Y desde el comercial del tipo jugando Metroid Prime 3 sabía que no iba a hacer eso. Todas estas formas de juego tenían una estrategia y esa estrategia funcionó. ¿Te imaginas a tu abuela picando todos los botones para poder pasar los juegos de Halo en un control de Xbox? Sí, no creo. Pero ahora, ¿imaginarla moviendo un Wiimote para pegarle una pelota? Eso sí lo creo.
Nintendo cumplió con las expectativas desde el primer momento en que lo anunciaron. Los críticos dieron buenas reseñas a Nintendo en su momento por enfocarse en el gameplay en lugar de los gráficos. La accesibilidad se incrementó exponencialmente y la curva de aprendizaje se redujo drásticamente para llegar a todas las personas del planeta. Nintendo había logrado unificar a todas las generaciones en una sola consola y especializar a los que querían especializarse. Había espacio para quien sea. Es decir, el Wii se usaba en terapia para personas de la tercera edad y para personas con discapacidad, y comenzaron a explorar todas las posibilidades para crear cada vez una nueva experiencia. Nació el Wii Fit y debo confesar que lo usé mucho. My body is ready. Mis papás nuevamente lo usaron. Sacaron después tabletas de dibujo, que bueno, eso parece el Wii U. Y después querían sacar un medidor de pulso. Un medidor de pulso en un videojuego. Es en serio. Tal vez algunas cosas ya eran ridículas. Sí, no lo voy a negar. El Wii llegó a cruzar la línea muchas veces siendo ridículo. Y los diseñadores de todas esas cosas se estaban dejando llevar de la filosofía extraña del Wii. Es decir, viendo esto, sabes lo ridículo que ya era el Wii a veces. Teníamos que admitirlo. Si el Wii hubiera salido unos años después, no hubiera funcionado. Sí, te estoy viendo. No quedó como una consola experimental, sino que de una decisión tan extraña de ver al mundo, ayudó a forjar millones de jugadores en todos lados. En lo que no importó nunca el cómo se veía, sino el cómo se sentía. Nintendo nunca tuvo la opción de ponerse a la par con Sony y Microsoft, porque no tenía la forma. Así que decidió hacer una consola divertida. Encontró un mercado de nicho gigantesco y superó completamente a sus rivales. Indirectamente creó a los jugadores casuales con la salida de los smartphones. Y sin mencionar que con los años, los que eran su competencia y los que se enfocaban en el dichoso hardcore gaming, casualmente volvieron con novedosas ideas dentro de sus consolas especializadas como el Kinect, los avatars y el PlayStation Move. Este sí era una copia directa. Sony no tiene vergüenza a veces. Pero no funcionaron porque su público no era el indicado para esto. Sus desarrolladores no estaban del todo esperando que Microsoft y Sony decidieran hacer una nueva tecnología en medio de la vida de la consola. Por eso no se sienten orgánicos. No como lo hizo Nintendo años antes, a pesar de que, como siempre, tenía menos tecnología. Así como Apple desde siempre, Nintendo tuvo que asegurar que si no puedes ser revolucionario, al menos tienes que ser innovador. Se consolidó y de esa decisión errónea formó la filosofía de la compañía. Una filosofía que ahí sí cometieron errores fatales. Como bien dijeron en su introducción, no es lo que venía después, sino lo que era nuevo. El error se extiende desde que el mismo Nintendo aceptó y se dio cuenta que las empresas mueren al querer hacer lo mismo. Y después, irónicamente, se habían encaprichado en querer hacer lo mismo del Wii en una nueva consola, llamándola casi igual y confundiendo al público pensando que solo era un nuevo aditamento al Wii, resultando en una de las peores campañas de marketing de la historia de los videojuegos. Sí. Welcome to the world of Wii U. El Wii U. Se convirtieron en lo que habían jurado destruir, al no reconocer los avances en poder e innovación de los demás de diferentes formas a la suya y las mismas tendencias de la industria que se estaban haciendo en la séptima generación. Durante sus aproximadamente 7 años de vida, el innovador Wii ya no innovó tanto tomando las nuevas tecnologías que estaban saliendo. Por eso bajó y la competencia subió. Comenzaron a perder valor para la audiencia común porque, aceptémoslo, se estaban mostrando muy cerrados y se empezaron a convertir en una empresa más que murió por hacer lo mismo, como bien habían dicho ellos mismos en 2006. Change is good. Fue irónico. Tuvo sus problemas de diseño, no cumplían exactamente lo que algunos juegos prometían y con los años comenzaron a confundir a los jugadores con tantos nuevos aditamentos. Bueno, igualmente hay gente estúpida. Había personas que simplemente no les gustaba la visión de Nintendo. Probablemente tú seas uno de ellos. Y es aceptable. No estoy tratando de convencer a nadie de que el Wii era la mejor consola de la historia. Nunca lo fue. Pero sí puedo decir que era una unificadora. Y era la que hizo llevadera toda una transición del mundo para los que estábamos creciendo en ella. Si algo como el Wii en la actualidad surgiera justo ahora en el mercado, no tardaríamos todos en el internet en matarlo. La tecnología que usaba era simplemente muy inusual a lo que estábamos todos acostumbrados. Y después de criticarlo tanto con los años, casualmente después vimos muchas copias a lo largo de los años. Y cabe aclarar que ninguna copia realmente llegó a ser esa fuerza de tendencia como lo fue el Wii.
esta consola era exactamente lo que necesitábamos. Necesitábamos hacer todas estas ridiculeces en casas para no sentirnos mal afuera. Necesitábamos experimentar algo más porque veíamos cómo nuestro mundo alrededor estaba cambiando demasiado rápido y no podíamos controlar nada. Quedamos atrapados entre dos generaciones muy marcadas. Las de antes, forjadas con el trabajo duro, y la que sigue, marcado con el trabajo inteligente. Nosotros en esta generación sentimos y vimos todos los cambios, y tuvimos que adaptarnos a ellos, y el Wii fue perfecto para acompañarnos en eso. Así como nosotros estábamos convirtiéndonos en personas extrañas, el Wii fue esa consola extraña que por alguna razón nos podía entender cómo nos sentíamos, y por mucho tiempo, esta época era nuestro hogar. Jugábamos Wii Sports y no nos importaba lo estúpidos que nos veíamos moviendo los controles para poder jugar tenis, o jugar boliche, o boxear contra ese maldito que no podíamos vencer. Después de superar nuestros propios retos en juegos tan básicos, nos pudimos voltear y experimentar a cosas diferentes, más de acuerdo a lo que un jugador regular tendría. En ese preciso momento de la historia, entendimos que Nintendo siempre había visto por el juego. Siempre. Vimos un error y lo explotamos a nuestro favor. Simplemente fuimos raros, como esta consola fue rara. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. De veras me gustó mucho hacer este análisis, o retrospectiva, podríamos decirlo, de una parte de esta generación de finales de los 2000. Estoy casi seguro de que muchos de aquí también crecieron con eso. Y si tienes alguna experiencia como yo, la verdad me encantaría mucho leerlos en los comentarios. Espero que todavía tengan esta consola, aunque pues los servidores de la tienda ni los juegos en línea funcionan ya, pero sí vale la pena todavía. Como recordatorio rápido, les quiero seguir comentando sobre el juego en el que he estado trabajando junto con el increíble equipo de Halber Studios llamado 9 Years of Shadows, destinado a salir en Switch y Steam. Este juego superó la meta de Kickstarter hace algunos días y en serio no saben lo feliz que estamos todos. Si no lo has hecho, todavía puedes ir a donar para apartar los regalos que tenemos disponibles y llegar a nuevas metas que nos ayuden en el desarrollo. Y si ya no alcanzaste a donar, no te preocupes. Puedes seguir la cuenta de Halber Studios en Twitch para verme hacer streams sobre actualizaciones del juego y algunos otros juegos más. Así es, voy a estar en Twitch también ahora. Así que vayan, les comparto todas mis redes abajo para que me sigan. Muchas gracias a todos, en serio. Como siempre les digo, yo soy Champ. Si te gustó este tipo de contenido y quieres ver más en el futuro, no olvides suscribirte, darle like y picarle esa campanita, pero lo más importante, en serio, manténganse sanos y cuiden a los demás. Y desde donde sea que lo hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero en el próximo video. Paz a todos.